Kiki. El Gran Pez es una asociación civil que está compuesta por personas que combinan diferentes miradas en el trabajo comunitario. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras, aportan experiencias de vida y conocimientos teóricos que permiten desarrollar proyectos que tengan presente las fortalezas de la comunidad. Compartimos un fuerte sentimiento de transformación social de los sectores que más lo necesitan, buscando fortalecer los contextos y las condiciones en que las personas destinatarias de nuestras acciones se vinculan. El proyecto Juguemos es una línea de acción comunitaria de la Asociación Civil El Gran Pez que realizamos en el barrio de Los Hornos, Ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestra misión fundamental es trabajar en pos de la recuperación del protagonismo y el empoderamiento de los niños, las niñas y los adolescentes como sujetos de derecho. Por ello, consideramos que cada chico, cada chica, tiene una idea acerca de lo que es el mundo, lo que necesitan y aquellas cosas que le gustan. Y que somos los adultos, los educadores, las instituciones, los que debemos ser suficientemente capaces para decodificar y juntos con ellos planificar acciones que mejoren su calidad de vida y la de sus familias. En el Gran Pez venimos a aprender a jugar, a respetarnos entre nosotros, a divertirnos un poco, un rato antes de que estar en la gina ahí solo. Es el lugar más bueno y más divertido que viví de mi vida. Felicidad, estar jugando todo el día. El Gran Pez me encanta a mí. Para mí es lo mejor el Gran Pez. Voy a crear un canto para poder hombres y sobrevivir, para curar el corazón a la mente, dejarle fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. En los talleres es como que jugamos con los racing, dibujamos, pintamos y hacemos cosas nuevas. Y me gusta porque aprendo muchas cosas. Aprendo a jugar, a hacer pulseras. Aprendemos a tejer, a cocinar, jugamos al fútbol, arreglamos la canchita. En el taller del Gran Pez aprendimos a tocar el bombo, a tejer, a hacer dibujos, a pintar, a saltar las horas. Y me enseñan a compartir y a estar en grupo, que no los tenemos que pelear, tenemos que ser amigos y ayudarnos entre todos. En el Gran Pez aprendo que tenemos que hacer amigos y nunca pelearse. A los que son nuevos en el Gran Pez hay que hacerlos entrar más al Gran Pez, no hay que insultarlos ni nada de eso. Así podemos hacer todos amigos. Vienen de chicos de 2 a más grandes y que puede haber también chicos grandes, muy grandes, que participan, pueden participar acá también. Lo que hago en el Gran Pez es tejer, dibujar, jugar con los bloques. Siempre juego a esas cosas. Los profes nos enseñan a aprender, a no pelear, a compartir, a hacer cosas compartidas para que nosotros no discriminemos y nos ayuda a aprender. A veces vienen las abuelas que también nos cocinan para nosotros,
No sé, y mis papás vienen a jugar, a enseñarnos, también a ayudarlos los profes, que como que los profes sepan que tampoco están solos. Entendemos a la práctica de jugar como una actividad fundante, necesaria y propia del ser humano. Los individuos incorporan costumbres, valores y normas propias de su contexto. Partiendo de esta idea de juego y teniendo como estrategia la participación real de los actores sociales con los que trabajamos, es que pusimos en marcha la realización de una caravana, a través de la cual pudiéramos expresar a la comunidad las ideas que teníamos pensadas. Fundamentalmente aquella que tiene que ver con el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Buscamos con esta actividad movilizar a la comunidad y generar un entorno más saludable para los niños, las niñas y los adolescentes. En la caravana lo pintamos, lo disfrazamos, lo pusimos de colores. Cuando estamos todos acá en la canchita, los reunimos y, para irnos a dar la vuelta y después lo fuimos a dar la vuelta. Por el barrio de Los Hornos y pusimos carteles de pescado en todas las cosas. La frase trataba de los derechos. Los carteles del gran pez le dejaba un mensaje que decía derecho a jugar, derecho a tener salud, derecho a divertirse. Y nosotros hicimos carteles de peces que decían frases. Las frases contaban que nosotros también tenemos derecho a hacer lo que queramos. Todavía nosotros tenemos derecho a jugar, a bailar. No tenemos derecho todavía a estar limpiando la casa, a lavar los platos, todo eso. Yo la pasé re lindo con todos, con los profes, con todos nuestros amigos que hicimos acá. La pasé re lindo. Vinieron nenes nuevos que se sumaron al juego y a la caravana. Y cuando vinimos acá estaban un montón de nenes que no pensábamos que iban a venir. Y bueno, y no le íbamos a decir nada, también pueden participar. Lo que más me gustó fue que nos disfrazamos y jugamos entre todos. Y lo que más me gustó también es que estuvieron todos los profes y que no faltó ni uno. Y eso estuvo bueno también, que pudieron cumplir. Hicimos todo eso para que Barrio se entere de nuestros derechos. A mí me gusta venir acá para divertirme y jugar y con mis amigos y los chicos del bar. Y es bueno todos los días estar acá. Es un derecho de nacimiento.